Radio Natividad presenta Primera lectura del día. De la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada bien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.